Bueno, muy bien, vamos a ver cómo se utilizan las cadenas de caracteres en lenguaje C. Ahora, en lenguaje C no hay no hay en sí el tipo de dato cadena. Todos son arreglos de caracteres, pero estos tienen sus peculiaridades. Entonces vamos a ver, aquí vamos a crear un arreglo, vamos a ponerle cadena. Y no le voy a poner no le voy a poner tamaño. Lo que voy a hacer es que lo voy a inicializar. Entonces vamos a poner aquí unas cuantas letras. No voy a poner tan largo, siempre me voy a poner hola. ¿Sí? Y ahí está. Ahora, resulta ser que en lenguaje C todas las cadenas de texto deben de terminar con este carácter especial que es el carácter de terminación de cadena, diagonal invertida cero. ¿Por qué? Para que a la hora de imprimir esa cadena, el lenguaje, el programa sepa dónde, en qué punto termina. Entonces, bueno, ahora vamos a poner aquí vamos a ponerle aquí printf, por ciento s, y le voy a agregar este de aquí. Y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a poner aquí cadena. Ya está. Return 0. Esto entonces, bueno, vamos a guardar. Y vamos a compilar. GCC. Bueno, le puse matriz 1 porque iba a hacer otra cosa diferente. Se me olvidó cambiarle el nombre. Pero bueno, ahí está. Entonces, obviamente nosotros entendemos que si ejecutamos el programa, pues va a poner la palabra hola. Ahora, ¿qué pasaría si se me olvida y no pongo el carácter de terminación de cadena? Bueno, ahí no me causó ruido, pero realmente sí es importante el ponerle este de aquí. Ahora, ahí más. Vamos a ver aquí una librería muy muy útil, que es la librería string.h. Esta librería pues trae ahí funciones de, pues como su número lo dice, trae funciones para manejo de cadenas. Entonces vamos a ver aquí printf, por ejemplo, la cadena tiene caracteres. Entonces ahí ¿cómo le haríamos para una cadena que nosotros no sepamos el largo que tiene? Bueno, pues existe la función str len y aquí nomás sería que nosotros le mandemos el apuntador hacia la cadena. Ahí guardamos y a la hora de que hubo le ah, sí es cierto, es ahí está, entonces le tengo que poner ld, lo siento, ahí está, compilamos y a la hora de correr la cadena tiene cuatro caracteres. Claro que nosotros también dentro de una cadena podemos meter caracteres especiales, como por ejemplo si lo pongo ahí y lo corro. Te fijas que me partió la cadena, me puso la línea nueva ahí en medio. Ahora, hablando del carácter de terminación de cadena, si yo se lo pongo por ahí, mira, mira lo que va a pasar. ¿Viste? O sea, aquí yo le estoy indicando al lenguaje C que la cadena va a terminar aquí, entonces va a ignorar los caracteres siguientes. Ahora, también puedes hacer varias cosas. Voy a cambiar el programa. Le voy a poner aquí vamos a ponerle define n igual a 100. Y esto ahora sí ya no lo voy a poner inicializado. Y lo voy a poner así. Cadena n. Char. Cadena 2. Esto lo voy a poner cadena 1. También de. Epa, me equivoqué. No le debía haber puesto el punto y coma por acá. Ahí está, cadena 2. Ahora, vamos a decirle al usuario que él introduzca algo. Escribe algo. Ahí está.
Ok, entonces voy a borrar esta de aquí también. Ok, muy bien. Hay una función que me gusta mucho, que es la función fgets. Está aquí, lo que haces es que tú le dices dónde quieres que guarde lo que va a leer. Le vas a poner la cantidad de caracteres máximos que va a leer y el archivo de entrada de donde quieres que lea. Entonces, bueno, si yo lo que quiero leer es, bueno, yo lo que quiero guardar es aquí en cadena 1, voy a leer n caracteres a lo más y voy a leer del archivo especial de entrada, que es stdin alias el teclado. Ahora sí, vamos a poner aquí printf, escribiste %s y le mandamos ahí cadena 1. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Vamos a compilar. Qule, qule, qule. Ah, fgets, perdón, faltó la s. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver, guardamos. ¿Está guardado? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver. Epa, a.bout. Ahora sí, lo ejecutamos. Ahora escribe algo. Hola a todos. Me encanta lenguaje C. Ahí está. Le doy un enter. Ah, escribiste hola a todos. Me encanta el lenguaje C. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, qué características o bueno, funciones, ¿no? Largo de tu mensaje. %LD. Aquí, como vimos, la función strlen. Y vamos a mandarle aquí cadena 1. Ahí está, ¿no? Y bueno, lo vamos a probar. Vamos a compilar. Correr. Epa. Correr, ahí está. Escribe algo. Hola a todos. Y el largo de tu mensaje es 13, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la cadena, el carácter de enter. Si te fijas, yo aquí no le marqué el enter, lo puso solo. ¿Por qué? Porque esta función, siempre que escribes una cadena, te incluye la línea nueva. Entonces, ahora vamos a hacer ahí un ejemplo más, que sería poner como que esto. Vamos a poner strcpy. Aquí hay varias funciones. Por ejemplo, si tú quieres comparar dos cadenas y que quieres copiar una por otra, y hay varias. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se copiaría una cadena dentro de otra. Aquí, si te fijas, viene la definición de la función. Entonces sería strcpy destino fuente. Entonces, yo lo que voy a poner es el destino donde quiero que se copie. En este caso, quiero que se copie en cadena 2. Y voy a poner el origen, que sería cadena 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. %s. Copia. Coma. Cadena 2. Ahí está. No sé si nosotros lo corremos. Ahí está. ¿Sale? Bueno, ok, ahí vamos. Vamos entendiéndole un poquito a esto. Ahora, ¿qué te parece si ahora hacemos una función? Que esto a mí me ha resultado muy útil entender muy bien la parte de los apuntadores. Entonces, vamos a ponerle aquí. Ahí está. Entonces vamos a hacer una función que reciba una frase o una cadena y la invierta y regrese eso. Entonces vamos a ver, aquí sería char cadena 2. Vamos a ponerle sí, cadena 2. Cadena 2. Esto pues sería
sería un arreglo también de n caracteres. Ahora lo que vamos a hacer es que for key int i, i igual a 0. No, no es cierto, no es de 0. ¿Desde dónde? Desde el largo de la cadena. Pero, pues como son arreglos y las posiciones empiezan en 0, sería el largo de la cadena menos 1. Y luego, i mayor o igual que 0. Y más, más, ahí está. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que me está faltando una variable aquí. Vamos a ponerle j igual a 0. Y aquí cada vez que haga algo, j más más. Ahí está. Acuérdense que dentro del for tú puedes tener varias inicializaciones aquí y los contadores también puedes tener varios. Entonces, bueno, aquí vamos a cadena 2. Aquí sería en la posición j. Va a ser igual a cadena en la posición i. Ahora lo que estoy haciendo es estarlos poniendo en la posición contraria, ¿no? Y ahora sí, return cadena 2. Entonces vámonos acá abajo y vamos a agregar aquí un printf. Frase al revés, %s. Y ok, vamos a ponerle aquí, sería, ¿cómo se llama la función? Reversa. Reversa de cadena. Cadena 1. Ahí está. Entonces vamos a probarlo. A ver qué tal funciona. Return address of local variable. Oh, sí es cierto. Es que como estoy creando una variable local y como estoy creando una variable local aquí y esas variables solamente existen mientras exista la función. A la hora de devolverla, la función va a tronar. Entonces aquí pues esto lo tengo que hacer con la librería calloc. Entonces aquí vamos a decirle que va a ser de strlen de cadena. Ahí está. Entonces voy a crear un arreglo exactamente del mismo tamaño, pero utilizando mejor memoria dinámica. Así sería, aquí sería del tamaño de un char. Ahí está. Ahora sí. Lo vemos ahí con memoria dinámica y la vamos a compilar. Ahora sí, sin errores. A la hora de correr, escribe algo. ABCDFGH. Largo de tu mensaje, 9, copia. ¿Qué pasó? Dígame, dígame qué. ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Por qué me generó una violación de segmento? A ver, j igual a 0, i mayor que igual a 0. Oh, pero qué pendejo. Perdón, es YouTube, ¿verdad? Nunca dije eso. Ok, aquí lo que me pasó fue que en vez de estar, o sea, i comienza en este caso comenzaba en 9, 8. Y aquí lo que. Y esto era desde que i. Mientras i sea mayor igual que 0. Pero pues aquí lo estoy incrementando. O sea, eso no. Tuve que haberlo hecho al revés. Decrementar la i. La j sí se incrementa porque la j inicia en 0. Entonces, bueno, ahora sí me disculpo. Pero pues así son las cosas, ¿no? Escribe algo. A, B, C, D, F, G, H. Y la frase al revés. HGFEDCBA. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Por qué puso esta línea nueva aquí y aquí no la puso? Pues porque no estamos tomando en cuenta que el último carácter de la cadena que nosotros escribimos
es la línea nueva, el diagonal n. Entonces no estamos considerando eso. Realmente ahí sí me equivoqué al drede. Lo que si los nosotros lo que queremos hacer entonces es esto debe de comenzar aquí desde menos 2. Ahora lo que voy a hacer es que la j la voy a declarar por fuera. ¿Para qué? Para la cadena 2, aquí en la posición j. Sí, ponerle su enter ahí. Ahora, o no, simplemente no tendría por qué hacer eso. Dejamos la cadena así seca, sin ese enter. Nada más que aquí, sí iniciar desde largo menos 2 para que se brinque el carácter del salto de línea. Y nada más aquí poner eso. Ahora sí lo probamos. Pues vamos a ver. Y escribe algo. QWERTY. La contraseña de todo mundo. ¿Viste? Ahí está. Entonces, espero que este ejemplo te haya servido de algo. Y pues, dale like si te gustó.